¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reinad en mi vida y en mi corazón. La voz de los profetas, aquí y ahora. Hoy, hermanitos, les bendigo en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes. Vamos a presentar un mensaje recibido el 3 de mayo de 2022. El mensaje se recibe en Trevignano Romano, Italia. Y lo recibe Gisela Cardia, es de nuestra Reina y Madre del Cielo, María Santísima. Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado en vuestro corazón. Amados hijos, cuánta ternura siente mi corazón de madre cuando veo a mis hijos que doblan sus rodillas con mucha fe. Hijitos, pronto seréis testigos del aviso, del encuentro con mi Jesús, que os ama tanto. Esperad este gesto de misericordia, pero no con miedo, sino con alegría. Amados hijos, confiesen encontrarse listos para cuando Él venga. Vigilen siempre, hijos. Yo los amo y quiero guiarlos como madre. Grande será el sufrimiento para aquellos que no quieran reconocer a Dios. La Iglesia, y sobre todo por los obispos, cardenales y sacerdotes, para que abandonen toda soberbia y se pongan a proclamar la palabra de Dios, para que ya no se ocupen de la política, sino que, como Pedro, sean pescadores de almas. Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. Vigilen siempre, hijos, dice nuestra Madre del Cielo. Vigilen, estar alerta. Recordamos cuando en el huerto de los olivos, nuestro Señor Jesucristo les pedía a los apóstoles que estuvieran en oración y alerta, expectantes y con la mirada espiritual, viendo el panorama. Así hoy, con todos los acontecimientos. ¿Por qué María Santísima nos dice vigilen siempre? Por tres cosas principales. Pidiendo Espíritu Santo para evitar ser engañados de los lobos que están al acecho. Lobos disfrazados de ovejas y también lobos descaradamente peligrosos. Dos, para estar siempre en la búsqueda y aspiración del amor, la santidad, los dones y carismas espirituales que vendrán con el gran aviso. Entre más preparados estemos espiritualmente, mejor podremos recibir el aviso, ya que muchas personas que lo han vivido han reiterado y han afirmado y coincidido en que es un evento que es fuertísimo. A nivel espiritual, el peso de nuestras culpas se va a sentir. Por lo tanto, las obras de reparación, la confesión, el ayuno, la penitencia son indispensables. El servicio a Dios, que es una fe con obras. Y tres, estar alertas de lo que sucede en el mundo y en la iglesia, los acontecimientos, las alertas del cielo. Hoy, por ejemplo, podemos ver que hay una alerta de un brote de hepatitis. ¿Y para qué nosotros podemos estar enterándonos de estas cosas? Simplemente para estar en oración y que la mano poderosa de Dios detenga esas pestes y enfermedades que muchos se pueden mitigar con el ayuno y la oración. Todo lo que pueda venir podrá ser mitigado, disminuido y algunas cosas suprimidas siempre y cuando estemos vigilantes como lo pide María Santísima, nuestra Reina y Madre del Cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. También hace un llamado fuerte a la iglesia para que estén como Pedro y solamente nos ocupemos de las cosas del Señor, de la iglesia. Nada que tenga que ver con política, ni con medicina, ni con algo ajeno al Evangelio. Jesús dijo dar al César lo que es del César. En un sentido amplio, dediquémonos a construir y edificar la viña del Señor. Gloria a Dios. Te invito a que regales un bendecido me gusta. Comparte el enlace de este video en redes sociales. Suscríbete al canal y activa la campanita en donde dice todas.
Gloria a Dios.